noche, el gatito Tarola reaparece y acusa a su expareja, Figueredo, Vizcarra y el propio ministro Morgan Quero de sacarlo de su puesto. Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto. Y su equipo de gente corrupta. Además, los Siucho continúan desfilando por la fiscalía. Y también, presidente Boluarte declara en emergencia a Basona, San Martín y Ucayali. Por eso es que hoy en el Congreso, en el Consejo de Ministros, estamos acordando declarar en estado de emergencia estas tres regiones. Sin embargo, a la población peruana, le informo a través de estos micrófonos, desde el primer minuto, con todo lo que tenemos, hemos atendido y estamos atendiendo y vamos a atender los incendios. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa, soy Milagros Leiva. Primero permítanme agradecer a Augusto y a Maricel que me hayan cubierto estos minutos. El tráfico realmente es un infierno en la capital, ¿eh? Y ahora que juega la U, ¿no? Va a jugar la U, o sea, mis más sentido pésame a todos los que están en la Javier Prado, porque de verdad yo por lo menos he estado manejando más de una hora y no podía llegar. Impresionante el tránsito. Gracias Augusto y gracias Maricel. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que se tienen que poner de acuerdo en el Ejecutivo porque están haciendo verdaderos papelones. Primero, la presidenta, uno de sus ministros dice que no van a declarar estado de emergencia, ahora sale y dice que sí van a declarar emergencia. Primero no le interesan las lágrimas, ahora sí le interesan las lágrimas. Y lo peor es lo que ha ocurrido con su viaje impedido, ¿no? Prohibido. El congresista Paredes iba a someter a reconsideración, pero ella, como se enteró de que habían como 23 votos en contra, dio un mensaje a la nación, dijo que ya no quiere viajar un poco más y dice jojolete, lerolero, ¿no? O sea, de verdad, presidenta, ¿qué quiere que le diga? Vamos a escuchar primero lo que dice Dina Boluarte. Muy mal hecho toda esta antesala. No sé si hubiera pasado lo mismo con el canciller González Olaechea, que solía fundamentar y explicar con manzanitas por qué era necesario que viaje. A mí me queda claro que ya no es necesario que viaje porque la señora en serio debería estar atendiendo aquí la emergencia y no debería estar en Lima, debería estar en el Amazonas, debería de estar en la selva peruana, debería de estar en un campamento atendiendo las serias emergencias porque hay muertos, hay heridos y por supuesto se han perdido demasiados animales, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué hace en Palacio de Gobierno. Sinceramente, vamos a escuchar a la señora Boluarte. 3, 2, 1. Estimados compatriotas, muy buenas tardes. Agradezco al congresista Alex Paredes, quien preocupado por la ausencia del Perú en la asamblea más importante del mundo, presentó una solicitud de reconsideración para que se permita una nueva votación de la representación nacional. En el transcurso del día, hemos recibido información preocupante de que algunos de los congresistas estarían siendo influenciados para votar en contra de la autorización del viaje. Esta situación pone de manifiesto que, para algunos representantes, los intereses partidarios y personales son más importantes que los intereses de nuestra patria. Ante esta afrenta al Perú, les digo, basta de intereses personales, basta de odios y dejemos de lado las barreras que nos separan y nos dividen. Al señor congresista Alex Paredes le digo que agradezco su iniciativa democrática, pero dada esta situación, le solicito respetuosamente retire su reconsideración. Al pueblo peruano, le digo, no cederemos al cálculo político ni a los intereses personales. Ustedes podrán darse cuenta de quienes están trabajando y estamos trabajando por el bienestar del país y qué políticos ponen obstáculos al progreso de las peruanas y de los peruanos. Bueno, a ver,
qué lamentable este mensaje a la nación, además tan fingido, no tan pauteado. ¿Quién, no sé quién estará haciendo el media training, me queda claro que no es Chibolín, ¿no? Porque el señor Hurtado ya debe estar bien alejado de las esferas políticas. Pero, señora Boluarte, usted no debe de viajar. Aunque hay, como dice, estamos trabajando. No, usted no ha estado trabajando. Usted ha ido después de varios días y encima estamos con 16 peruanos que han muerto, 140 heridos, 377 animales muertos. Y claro, cuando un periodista le habla de las lágrimas, usted dice que no interesan las lágrimas. Y ahora ya no podemos hablar de asonadas, ¿no es cierto? Usted ya no puede decir que la violencia que en los primeros días de su gobierno sus ex socios prometieron ríos de sangre y hubo cosas demasiado extremas y demasiado violentas, esta vez no ha sido así. Hay incendios forestales que su gobierno no ha sabido controlar. Y usted no debería de estar en Lima, usted debería de estar en la zona del desastre. Y además, el viaje a la ONU no es lo más importante, señora Boluarte. Y me da risa cuando usted habla de cálculo político. ¿Cómo que cálculo político si usted es una gran calculadora? Para empezar, ¿usted calculó su ingreso al gobierno o no? Porque usted desapareció, ¿no? Cuando el señor Castillo estaba pensando en dar su golpe de Estado, ¿dónde andaba usted? No me va a decir que el vestido amarillo lo compró ese mismo día y que la banda, Rolo, la banda presidencial, bien raro que la tuviera tan rápido, ¿no? Entonces, de cálculo político mejor no hable porque tiene un techo de vidrio demasiado delgado. Usted es una calculadora. Y además se ha estirado la cara que ya no puede ni hablar, ¿eh? Paréntesis, déjeme decirle, qué bárbaro, yo lo observo, cuánto botox se ha metido, no lo sé, pero un poco más de naturalidad en su rostro, presidenta Boluarte, no le vendría bien. Comentarios al margen de lo que usted ha hecho con su rostro, lo más peligroso es lo que usted está diciendo. Primero, ayer Adrián Zen, y en horas, hace unas horas, dijo que no se iba a declarar emergencia por los incendios forestales. Hoy día usted dice que sí se declara. Entonces, ¿podemos escuchar a Adrián Zen, Rolo, para ver todas las contradicciones de la señora Boluarte, que cada día no sé, ya no sé con quién coordina y con quién no coordina? Pero a su canciller también lo ha dejado offside. Vamos a ver. De momento no se ha considerado, repito, de momento no se ha considerado necesario la declaratoria de estado de emergencia en ninguno de los gobiernos regionales por incendios forestales. Si esta situación llegase a tener un agravamiento, nosotros evaluaremos aquella condición previo requerimiento de los gobiernos regionales en cada circunstancia que se haya presentado. Por eso es que hoy en el Congreso, en el Consejo de Ministros, estamos acordando declarar en estado de emergencia estas tres regiones. Sin embargo, a la población peruana, le informo a través de estos micrófonos, desde el primer minuto, con todo lo que tenemos, hemos atendido y estamos atendiendo y vamos a atender los incendios. Bueno, pero eso es mentira. Usted no corrió, usted no estuvo presta. Y encima, cuando le preguntaron, usted menospreció las lágrimas. Ya, ya nadie puede... ¿Qué le puedo decir, señora Boluarte? En verdad, vaya a la zona del desastre. La pompa, no voy a decir la frivolidad política, porque ni por asomo, ¿no es cierto? Es un recinto importante, el de la ONU. Pero toda esta pompa, toda esta parafernalia, guárdela para después. Total, ya viajó a ver al Papa, ya. Y no tenía por qué ir a ver al Papa. Y él vio la foto tan espantosa que le salió con el Papa. Ya viajó. Y no decía el ex canciller González Olaechea que usted solo iba a viajar cuando era realmente importante. Ya, no. En este momento no es importante. En este momento, ¿qué es lo importante? Compadecerse del oriente del Perú.
ir y decir, bueno, me duele, son 16 muertos, son 140 heridos y lamentablemente 377 animalitos han muerto por esta ineficiencia, ¿no? Entonces, qué pena, porque claro, el señor Adriansen se cura en San Luis, dice, de momento no vamos a declarar, pero todos los gobiernos regionales se lo gritaban, todos los congresistas le han dicho que ni por asomo le van a, bueno, la mayoría, que ni por asomo le van a dar permiso, y ella sigue insistiendo, y luego lo deja upside al canciller, ¿no? Porque el canciller iba a explicar rápidamente por qué tenía que viajar. Bueno, entonces, los Yucho. Ahora vayamos a los Yucho. Llegaron a la fiscalía, llegó Roberto, llegó Iván, llegaron los hermanos Yucho, no declararon a la prensa, entraron rápidamente sonriendo, matándose de risa. Seguramente, pues, pensarán, ¿no? La fiscalía es nuestra casa, acá está nuestra mamá, nuestro papá, como decía el hombre, ¿no? Que de los grandes contactos. Ahí están, muy tranquilos, muy felices. Uno de ellos es el testigo, el autosecuestrado. Se matan de risa, a par de cínicos, ¿ah? El autosecuestrado, ¿no? Marita Barreto corrió por él. Marita Barreto no puede permitir que su colaboración se caiga, porque si no, ¿cómo mete preso a Mateo Castañeda y cómo mete preso a Nicanor? ¿Correcto? Pero el autosecuestrado, el secuestrado, ¿sabe Dios qué quiso hacer ese día? Está ahí. Y los dos, bueno, están en su momento de gloria judicial, ¿no? Son momentos precisos en que los hermanos Yucho ingresan prestos a declarar. ¿Qué habrán declarado? Ah, bueno. ¿Qué dirán de Chibolín? Sabe Dios. Dicho sea de paso, Chibolín todavía no va a la fiscalía, ¿no, Rolo? Todavía. Uy, ¿se imaginan cómo va a entrar ese día? López Aliaga ha salido a desmentir al trabajador de Andrés Hurtado, que en el programa de Veto a Saber ha contado que iba a recoger encargos de Hernando de Soto y encargos de Rafael Aliaga. Esos encargos no eran tamales, ¿no? No eran bizcochos, aparentemente era platita. No eran paltas, ¿ah? Aparentemente era plata. Bueno, que ha dicho hoy día el alcalde López Aliaga, se ha defendido con todo, aquí está su testimonio. Bueno, el alcalde López Aliaga ha ido varias veces, se ha sentado en el trono dorado de que le ponía Chibolín en un desborde de sobonería, ¿no es cierto?, de angurria por poder, en la última edición incluso le metió la mano en el bolsillo y le sacó la billetera como con un exceso de confianza absoluto. Yo no sé quién se atrevería a hacer eso con un para funcionario público en cámaras, pero ahí está el juego. Imagino que en algún momento López Aliaga va a explicar más sobre su relación. Pero acaba de publicar un tuit, ¿verdad, Rolo? Vamos a ponerlo. Este sujeto se llama Eduardo Rubén Romero Santana, de nacionalidad cubana. Ajá, él sería entonces el famoso chamo, no sé. Ha cometido delitos de calumnia y difamación contra mi persona. Mis abogados lo están denunciando para que ratifique ante la justicia peruana lo aseverado en programa de Beto Ortiz. Muy bien, entonces López Aliaga acaba de identificar al supuesto, ¿no? Porque, bueno, seguramente el señor Ortiz aclarará si se trata o no de Eduardo Rubén Romero Santana, pero López Aliaga lo va a denunciar por calumnia y difamación. Bueno, tenemos mucha más información, no se la pueden perder. Hoy día les voy a contar algo que no estaba en el libreto de nadie. Va a venir el doctor Vladimir Padilla, abogado penalista, y el doctor Andy Carrión, también abogado penalista. Vamos a hablar largo y tendido de esta pus que está empezando a rebalsar en el Ministerio Público. Pero antes, usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio, del televisor. Bueno, Audifón tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ellos ensamblan audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva.
En Audifón, ellos se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Bueno, voy a ir a la pausa, pero Rolo, por favor, permíteme decirle a Gianpiero Díaz que le deseo una franca y pronta recuperación. Él lamentablemente ha tenido un pequeño accidente en un partido de fútbol que le ha complicado, por supuesto, el tobillo. Aquí lo queremos mucho, yo le tengo un gran cariño, es una extraordinaria persona y Piero, te deseo que te recuperes pronto para que vuelvas al canal, por supuesto, y puedas seguir haciendo tu programa que es tan exitoso. Así que nada, eso te quería decir a la distancia. Regresamos de inmediato. Cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's, cuidando el planeta.